¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a 13. Les saluda un servidor Álvaro González, como cada miércoles, para acercarles la audiencia general del Papa Francisco y la catequesis que pronuncia el Santo Padre. Hoy es miércoles 3 de mayo, primer miércoles del mes de María, en el que el Santo Padre presumiblemente va a pronunciar una catequesis resumen de su último viaje de este fin de semana que ha estado en Hungría. Vamos a escuchar el saludo litúrgico del Santo Padre, el Papa Francisco, y la proclamación de las Sagradas Escrituras antes de escuchar su catequesis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con vos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Escuchamos ahora la catequesis del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hace tres días regresé del viaje a Hungría. Deseo dar las gracias a todos aquellos que han preparado y acompañado esta visita con la oración y renovar mi reconocimiento a las autoridades, a la iglesia local y al pueblo húngaro, un pueblo valiente y rico de memoria. Durante mi estancia en Budapest, pude sentir el afecto de todos los húngaros. Hoy quisiera hablaros de esta visita a través de dos imágenes: las raíces y los puentes. Las raíces. Fui como peregrino a un pueblo cuya historia, como dijo San Juan Pablo II, ha estado marcada por muchos santos y héroes, rodeados de multitudes de gente humilde y trabajadora. Realmente es verdad, he visto mucha gente sencilla y trabajadora custodiar con orgullo el vínculo con las propias raíces. Y entre estas raíces, como evidenciaron los testimonios, durante los encuentros con la iglesia local y con los jóvenes, están sobre todo los santos. Santos que han dado la vida por el pueblo, santos que han testimoniado el Evangelio del amor y que han sido luz en los momentos de oscuridad. Muchos santos del pasado que hoy exhortan a superar el riesgo del derrotismo y el miedo del mañana, recordando que Cristo es nuestro futuro. Santos que recuerdan esto. Recuerden esto, Cristo es nuestro futuro. Las sólidas raíces cristianas del pueblo húngaro han sido puestas a prueba. Su fe ha sido probada por el fuego. Durante la persecución atea del siglo XX, de hecho, los cristianos fueron golpeados violentamente con obispos, sacerdotes, religiosos y laicos asesinados o privados de la libertad. Pero mientras se intentaba talar el árbol de la fe, las raíces permanecían intactas. Se mantenía firme una iglesia escondida, pero con la fuerza del Evangelio. En Hungría, esta opresión, esta persecución comunista, fue precedida por la nazi, con la trágica deportación
de mucha población hebrea. En quel atroce genocidio, pero en ese genocidio atroz, muchos destacaron por la resistencia y la capacidad de proteger a las víctimas. Y esto fue posible porque las raíces de la vida eran firmes. Aquí en Roma tenemos una poetisa ungherese. Tenemos una muy buena poeta húngara. Ha pasado todas estas pruebas. Que ha pasado todas estas pruebas. Y racconta. Y recuerda. Cuenta. Giovani, a los jóvenes. El bisogno de luchar por un ideal. La necesidad de luchar por un ideal. Para no ser vencidos. Por la persecución. Por la persecución. Por los corajos. Por el desánimo. Esta poetisa Edith. Hoy cumple 91 años. Feliz cumpleaños, Edith. Ma que oggi, come pero también hoy, como surgió en los encuentros cultura, con los jóvenes y con el mundo de la cultura, la libertad está amenazada. ¿Cómo? Sobre todo con los guantes blancos, de un consumismo que, anestesia, por lo que nos conformamos con un poco de bienestar material y olvidando el pasado, se flota en un presente hecho a la escala del individuo. Esta es la persecución peligrosa de la mundanidad. Que la porta avanti el consumismo. Que lleva adelante el consumismo. Mas cuando la única cosa que conta es pero cuando lo único que cuenta es pensar en sí y hacer lo que se quiere, las raíces se ahogan. Es un problema que riguarda la Europa entera, es un problema que tiene que ver con toda Europa, donde dedicarse a los otros, a los demás, sentirse comunidad, la belleza de soñar juntos y crear familias numerosas está en crisis. Europa entera está en crisis. Reflexionemos entonces sobre la importancia de cuidar las raíces, porque solo profundizando las ramas crecerán hacia lo alto y darán frutos. Cada uno de nosotros se puede preguntar, incluso como pueblo, pero ¿cuáles son las raíces más importantes de mi vida? ¿Dónde están plantadas? Me ne prendo cura. Las recuerdo, hago memoria, las cuido. Dopo le radici, ecco la seconda immagine. Después de las raíces, la segunda imagen, Budapest, los puentes. Nata 50 anni fa dalla unione di Budapest, tre città, nacida hace 150 años de la unión de tres ciudades, es conocida por los puentes que la atraviesan y unen sus partes. Ha richiamato specialmente negli incontri con le autorità. Esto ha recordado especialmente en los encuentros con las autoridades la importancia de construir puentes de paz entre pueblos diversos. La vocazione dell'Europa, es en particular la vocación de Europa, quale pontiere llamada como puente de paz, a incluir las diferencias y a acoger a quien llama a sus puertas. Hermoso, en este sentido, el puente humanitario creado por tantos refugiados de la cercana Ucrania que he podido encontrar, admirando también la gran red de caridad de la Iglesia húngara. El país está muy empeñado en construir puentes para el mañana. Es grande su atención por el cuidado ecológico y esto es una cosa muy, muy hermosa de Hungría. El cuidado ecológico y por el futuro sostenible. Se trabaja para edificar puentes entre las generaciones, entre los ancianos y los jóvenes. Desafío hoy irrenunciable para todos. Además, hay otros puentes que la Iglesia, como surgió en el respectivo encuentro, está llamada a tender hacia el hombre de hoy, porque el anuncio de Cristo no puede consistir solo en la repetición del pasado, sino que siempre necesita ser actualizado para poder ayudar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a redescubrir a Jesús.
Y finalmente, recordando con gratitud los hermosos momentos litúrgicos, la oración con la comunidad greco-católica y la solemne celebración eucarística con tanta participación, pienso en la belleza de crear puentes entre los creyentes. El domingo en la misa estaban presentes cristianos de varios ritos y países y de diferentes confesiones que en Hungría trabajan bien juntos. Construir puentes, puentes de armonía, puentes de unidad. Me conmovió en esta visita la importancia de la música, que es un rasgo característico de la cultura húngara. Finalmente, me gustaría recordar al inicio del mes de mayo que los húngaros son muy devotos de la Santa Madre de Dios, consagrados a ella por el primer rey, San Esteban. Por respeto, estaban acostumbrados a dirigirse a ella sin pronunciar el nombre, llamándola solo con el título de reina. A la reina de Hungría encomendamos este querido país. A la reina de la paz encomendamos la construcción de puentes en el mundo. A la reina del cielo que aclamamos en este tiempo pascual encomendamos nuestros corazones para que estén arraigados en el amor de Dios. Pues esa ha sido la catequesis del Santo Padre en esta mañana de miércoles de mayo. Vamos a escuchar ahora el resumen que realiza para los peregrinos de lengua española. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado regresé del viaje a Hungría. Estuvo como lema: Cristo es nuestro futuro. Agradezco a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta visita, a quienes me acompañaron con su oración. De modo especial agradezco a todas las autoridades, a la señora presidenta, ministros y demás dirigentes, el modo como me han recibido. Quisiera destacar dos imágenes que en cierto modo resumen este viaje: las raíces y los puentes. En Hungría encontré un pueblo con profundas raíces cristianas, entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes, que renuevan la llamada a conectar a las personas, abriendo así nuevos caminos al Evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, especialmente a los sacerdotes legionarios de Cristo que fueron ordenados el sábado pasado y a su familia. En este mes de mayo pidamos a María, Reina de la Paz, que nos enseñe a construir en el mundo puentes de amor y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Y así ponemos punto y final a esta retransmisión. Recuerden que la programación socio-religiosa continúa en 13 a lo largo de toda la mañana. Se quedan ahora con Palabra de Vida, la Santa Misa, la Adoración Eucarística, el rezo del Regina Celli y a las 12 del mediodía, Eclesia al Día. Reciban un cordial saludo de Álvaro González y pasen un muy feliz miércoles.